¿Cómo están, muchachos? Estoy destruyendo un disco duro que ya no sirve. Hace rato mi computadora no quería iniciar y me acordé que tenía un disco duro que ya no servía. Entonces lo voy a madrear para que ya no se le pueda leer la información, básicamente. Ah, no se puede. A ver, espera. Ya le quité un tornillo. Es que, checa, estos tornillos tienen como este especial. No sé si se alcanza a ver. Entonces, sí se pueden quitar con otros desarmadores. Si ya no sirve de nada, servirá madrearlo. Hay ocasiones en las que hay gente que puede restaurar información aunque se haya madreado un disco duro. Entonces el chiste es putearlo ya para que de plano no. ¡Ah! Artemio me va a pisar, seguro va a decir eso no se hace, güey. Es decir, pura pinche contaminación ambiental. Más que todo lo que quiero es que ya nadie pueda acceder a los pinches datos de esta madre. Que si tengo un chingo de información aquí. Sí, es que puedes. Bueno, hay servicios profesionales que sí te dejan recuperar, aunque esté madreadillo. Porque quizás sí, y nada más lo que está jodido es el este de arranque. A ver, espera. Estoy intentando. Déjame ver si con un a ver si con este Merum. Ya había logrado quitar uno, güey. Bienvenidos, muchachos, al stream más inútil de la vida. No voy a poder. A ver si puedo quitar los otros. Quiero ver si puedo quitar estos. Mira. Si no, lo madreamos así como va. Creo que estos. Es que vela el tipo de. No tengo desarmador para este tipo de tornillos. Sí, cuesta una lana, pero sí se puede. El chiste es que ya nadie pueda acceder. Ah, mira, este sí estoy pudiendo. Ahí va, ahí va, ahí va, mira. Este disco duro es un. ¿Qué es? Es un Seagate Barracuda de 1 tera. Ya tiene como 4 o 5 años. Ya valió madre. Hace rato también lo intenté probar a ver si. Si lo podía recuperar, pero no. Este sí lo estoy pudiendo quitar esto. Probablemente quitarle esto no sirva de absolutamente nada. Porque lo que tengo que quitarle son estos. Los Seagate no son buenos. Chale. Es que justo en la mañana creí que se me había chingado mi SSD. Pero no, era un pedo del arranque de Windows. No usen Windows, muchachos, es una mierda. Ah. Déjame ver si esta madre. Aquí tengo uno de estos de multipuntas. Pero creo que. A ver si sirve esta. No se alcanza a ver. A ver si esa me sirve. Se lo hubiera dado, ya no sirve. Ya no
no sirve. A ver, para los grandes. No. Intentando. Maldito Seagate y sus tornillos. A ver, mira, está este. Tampoco creo que sirva. Quizás esta punta. Enfoca, pedazo de mierda. A ver. Tampoco. Está chiquita, pero creo que no va a servir tampoco. Te odio, Seagate. ¿Por qué tienes este? ¿Por qué tienes desarmado este tornillos custom, puto? Ya, con un taladro, aquí tengo el martillo, güey. Le voy a empezar a putear, mira. Básicamente, yo me acuerdo una vez que abrí uno de estos. Sí, es medio complicado abrirlo, pero sí se puede. Necesitas arrancarle esta chingadera. Se la arrancas y ya ves todo el mecanismo de adentro. Está bien cagado. Solo que, te digo, estas pinches, ya le quité uno, güey, ese es el pedo, o sea, me caga porque ya le quité uno. Nada más que todo era para querer, para mostrarles lo que tenía adentro. A ver si podía, pero a ver si te... No se va a poder. Si le arrancamos así a la mala, así le... Aquí también le logré quitar uno. Lo cual se me hace raro que los demás no quieran. Como que quieran a veces agarrar. No, no puedo tirarlo al suelo porque es madera. Bueno, es laminado, pero... A ver, este como que se iba a querer. Estúpido, estúpido sigue y te odio. Pinche disco duro ni sirve y ni siquiera se le puedo quitar los tornillos, cabrón. Bueno, lo puedo empezar a madrear. Bueno, principalmente ahorita le puedo rayar esto, mira, puedo empezar a rayar los pines. Aunque duela. No, no hagas eso, no. No. Un pedazo de papel. Me tengo varios, a ver, tengo varios, a ver. Qué raro porque había quitado uno. No, uso Windows, pero... Pero la chingadera... En la mañana no quería arrancar la compu. Y creí que se me había chingado el SSD. Hasta que vi que era un pedo de arranque de Windows. Ya está, casi andaba pidiendo otro SSD. Que de hecho eventualmente lo tengo que hacer, porque también mi SSD ya tiene un chingo. Los archivos perdidos del ex. Señor Chris, ¿cómo está? Estoy desmadrando un disco duro que ya no sirve. Pero el puto, chéquese, chéquese. Tiene esta clase de tornillos.
Y sí logré quitar uno con un normales, pero no tengo esa punta. No tengo esa punta especial. Ah. También este como que se iba a querer. Desmadrando pendejadas con el alacrán, güey. Hay 32 personas viendo esta mamada, güey. Este como que sí quería. Putos tornillos, güey. A ver. Ya mejor le doy martillazos, pues sí. No, más bien lo que quería hacer era mostrarles lo que traía adentro, si se puede. Una vez sí desarmé uno. No me acuerdo qué marca era, fue en Durango. Y sí, digo, cuesta después un chingo quitárselo. Pero sí se puede ver el mecanismo. De hecho, estuve bien cagado porque incluso lo conectabas, todavía servía. Y se veía cómo funcionaba los discos y las piezas mecánicas. Lo que sí voy a hacer es así rayar esto así bien culero, así de. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Duele! A ver si se alcanza a ver. Y que los pines ya no sé. Ya no se pueden leer a la verga. Digo, más bien parece que lo estoy limpiando y no chingando, pero bueno. Ah, toma, puto, toma. Le doy un buen putazo. Toma, puta. Vergas, también me duele. También podemos abollar esto, a ver qué pasa. Le podemos arrancar aquí esta sección. Puro gore electrónico. Mira, aquí ya, de hecho, ya se abolló. A huevo. De hecho, así, encajarle esto, así, mira. Ah, toma. Uf. Chingón. El dolor, el dolor. ¡Ah! Esto duele. Mira, qué chingón. No, ¿cómo que al microondas? Explota el microondas. Toma, puta. Más que todo ya. Lo hago porque ya no sirve y ya no quiero que nadie más lo pueda leer. Porque luego hay gente como el Cryselvania que capaz que sí lo pueden restaurar. Hay laboratorios que lo hacen y probablemente todo lo que está adentro se pueda recuperar. Pero mínimo que alguien común y corriente no lo pueda. Aquí está, justo aquí estaba el pack de Zeus y Lex, ya se perdió. Solo los Patreons pudieron verlo. Mira, qué cagadero. Déjale, sigo rayando aquí. Y se conecta la corriente. ¿Qué más podemos hacerle? A ver, yo quiero arrancarle esta chingadera a ver si puedo. Puta, a ver si ahorita no huele a químico y me da una pinche patatús, cabrón. ¿Qué más podemos hacerle? Es que si no le quito esto, si no le quito esta chingadera, no voy a poder hacer gran cosa. No le puedo, a ver, ¿de qué manera chingamos a esta madre, güey? Ah, toma, puta, muere. Que se oiga, que se oiga. Ah. Sí, puedo. Puedo hacer eso. Meterlo así. Y luego golpearlo. A ver si se podía abrir normal. Es que tiene un chingo de tornillos todavía que no puedo quitar. Si pudiera quitarle estos putos tornillos de cagada. No, al menos logré quitarle uno.
A ver, mira, le metemos un desarmador. Ah, esto va a estar bueno. Uf, muere. Checa, checa. Vamos a pandearlo. Muchos tornillos. Aquí ya se levantó. Espero que Artemio no esté viendo esto, si no me va a dejar de seguir en todas sus redes. Dice, no mames, güey, eso no se hace. Pinche chingadera, güey. Aquí se alcanza a ver algo. Ya se está abriendo. Ahora lo voy a romper. Sí, porno electrónico. Ah, meter, sacar. Un centro de reciclaje Telcel. Sí, más que todo, sí quiero destruirlo para que nadie lo pueda leer. Que tengo un putero de información aquí, cabrón. Vamos a ver qué se alcanza a ver. Mira, esto ya valió madre. Aquí también. El conector SATA. A ver si lo puedo tumbar. Ups, valió madre. Mira qué verga. Uf. Valió pito. A ver si este también lo puedo chingar. Oh, delicioso, nena. Mira nada más. Mira ese olor a pedacería. Hazle palanca. Sí. Ah, mira, por lo pronto esta parte ya valió pito. Ese crujimiento de la PCB. Me duele, muchachos. Me dolería más si sirviera, pero como ya no sirve, no me cala. Aquí abajo no había gran cosa. No había gran cosa. Yo básicamente me imagino que esta plaquita era simplemente la comunicación entre lo mecánico y la compu. Uf. A ver si le puedo romper esto. Es como un programa de Bob Ross, pero a la inversa. Y se puede recuperar datos. ¡Fuck! Necesito chingarle lo interno.
cheque. También vas a morir. Vas a morir. Esto no se puede arrancar. Arrancar como los de Bleach. A ver, ¿sabes qué? Voy por unas pinzas, ahí ven. Para quitarle este madre. Corte comercial. Y a ver si le puede quitar esta madre, güey. Es divertido hacer esto. Le estoy quitando los pinecillos a ese chip. Ah, mira, si se lo puede quitar. Te diría Artemio. ¡Ah, sí! Es un TTL 70 y no sé qué verga. De hecho, creo que ni dice. No, no dice. A ver, ¿qué más puedo hacer por aquí? Aquí podemos rayar. Así, con uno chiquito. ¿Sabes a qué suena? Como cuando te limpian los dientes. A eso suena acá. Salió volando. Sí, el chiste es romper los platos. Justo lo que quiero hacer. No se va a poder, a menos de que le quite los pinches tornillos pedorros. ¿Qué podremos hacer? A ver. Lo vamos a ir doblando. ¿Un imán? Probablemente. Pero como no tengo nada de eso a la mano. Digo, no sé qué tan cabrón tiene que ser el imán. Vamos a ver. Sí, no, es que quería ver si poder con la fuerza romper y que nomás se quedan los tornillos, pero no, si sí está muy mamada esta lámina.
Esta coraza sí está muy mamada. A ver, les hago la prueba. Hace rato sí. Es que sí pude quitar uno, güey. A ver, ya quité uno, ya quité otro. Ok. Vamos a ver si podemos quitar este de aquí abajo. Como que hay algunos que sí se deja y otros que no. Incluso ya con que pudiera quitar los de arriba, con eso lo armaríamos. Ah, mira, ya se quiso. Ya quiso abrir, creo. Incluso con quitar uno de estos, ya este va saliendo. Este ya salió. Probablemente quitando este ya. Si quitáramos este de acá, cabrón. Saludos a los que van llegando. Estoy intentando. No se preocupen, muchachos. Es un disco duro que ya no sirve. Lo tengo desde hace mucho, pero ya nunca lo logré revivir. ¿Sufren? No, no sufren, muchachos. Son piezas de hardware inservibles ya. Ah, solamente me falta ese de arriba, cabrón. Y ya estoy viendo todo ahí adentro, güey. Si pudiera quitar este, cabrón, este de aquí. Uf, ya está, ya salió, ya salió, ya salió. Uf, a huevo. Vas a morir. Voy a hacer tantita palanca, ahorita no van a ver. Ah, me falta quitarlos de abajo, güey. Sí, voy a necesitar quitarlos de abajo. Pero mira, ya se alcanza a ver más. Hijo de su pinche madre. Tiene como. Estoy viendo que tiene como. A ver si se alcanza a ver. Pero todo esto es como pegamento, güey. Es como pegamento eso. Entonces está. Además, los tornillos está aún más pegada a la chingadera. Me voy a agarrar así de la rodilla, mira. ¡Ah! ¡Muere! Balde y agua. Ya le puedo echar agua, pero. Estoy mamadísimo. Not. Ok. Déjame ver si le puedo quitar los de abajo. Le puedo quitar estos tornillos de aquí abajo. Ya la hicimos. Uf, ya salió uno, ya salió uno. ¿Es anti-alacranes? Sí, pinches disco duro. No compren Seagate. No se crean, sí, son buenos. Me duró bastante, sí, sí aguantó. Nomás que. Pues tienen vida útil y murió. Ah, su pinche cola, güey. A ver si puedo quitarlo. Nada más me falta uno, güey. Un puto tornillo, güey. Vamos, yo sé que quieres salir, hijo de perra. Se le murió un disco duro en la mudanza, chale, oiga. Pues podría ser con los madrazos.
Ya veo. Acá sí, muchachos. Nomás me falta ese puto, güey. Es que ya me dolieron las pinches manos, güey. Tanta pinche fuerza. Si pudiera quitarle este, güey. Es lo único que me falta, güey. Más que no. No logro que entre el puto desarmador, güey. Como en realidad no son los desarmadores para estas puntas. Bueno, a ver si le puedo. ¿Cuál es el truco de la liga? Que hacer es despegar, acá despegar esta chingadera. Cabrón, hasta sonó la compu de lejos, pero bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si lo puedo levantar de aquí. De aquí ya está levantado, güey. En realidad nomás me falta quitarle ese pinche tornillo, güey. Ah, ya estoy viendo los discos, qué cagado. Déjame ver, si me logro quitar ese pinche tornillo. Uf, ya pude, ya pude, ya pude, ya pude. Eso es todo, muchachos, ah. Vamos a poder quitarle esta porquería, güey. Y ahora sí viene lo buenas. Ah, cabrón. Primero, esto queda flotando. Pero ahí están los discos, mira. Ahí están los discos. Ahí está la aguja. Esa es la aguja que se mueve cuando lo prende, cuando está leyendo. Pero aquí esta chingadera está pegada. Esta madre. Quiero ver si puedo tronarla. Aquí el chiste es chingar los discos, que son los que tienen la información. Ah, muere. Operando. Ya me canso a ver, creo. ¡Ey! Buen espejo. Esto va a estar medio complicado. Porque no sé cómo está pegada esta chingadera, güey. Bueno, aquí parece que están unos tornillos, pero probablemente estos sí se los pueda quitar fácil. O no sé. Son más chiquitos que los otros. Ah, sí, está fácil. Porque imagino que es con lo que está montado los discos. Imagino que los puedes ir sacando. El pedo, y si los puedes sacar, güey. El pedo es que está pendejada aquí, güey. Digo, puedes hacer esto. Con esto ya estás chingando. Ah, esto sí duele, güey. Está pendejada, güey. Si no puedo quitar esta idiotez, güey, no voy a poder chingar todos los discos. ¿Cómo se tronará?
Que no tiene. Está como de aquí, amarrado de aquí, güey. ¿Tendrá algún tornillo aquí abajo? A ver este pinche papel. Hey, aquí, de aquí está agarrado, por eso no se podía sacar esa chingadera, güey. Ahora el chiste va a ser sacar esta madre, güey. Puta. Vamos. Lo volteo, quizás es más fácil así. Ah, te odio, Topito. Bendición. Sí, es justo ahí. Deja, descanso tantito las manos porque, ay, cabrón, hacer tanta pinche fuerza se cansa. Verga, duele un chingo las manos, güey. Maldita sea. No le falta eso ya, güey. Yo por lo pronto le puedo ir dando en la madre, lo voy abollando. Vamos a ver si podemos. Ah, claro, el resto es puro placer. Pero el chiste es chingar todos. Pues son varios discos. No sé cuántos discos son en total. Según yo son como que serán 4 o 5, no sé. Bien, por querer quitarle esta. Para más placer, muchachos. ¿Cuatro? No sé, no tengo idea. Las podríamos usar de frisbee, tal vez. Esta puta tornillo no sirve, güey. Lo cagado es que los otros salían relativamente fácil dependiendo de la posición. A ver si lo puedo romper. Nadie lo que quiere es nada más para poder sacar estas madres. Y aún así, tiene aquí un protector para evitar que salgan. Este lo voy a doblar. Hasta ya lo doblé. Pero todavía tiene esta madre. Creo que lo que está evitando que salgan los platos. Sí. Bueno, también está la aguja. La pinche aguja, mira. Aquí está impidiendo. Realmente no sé si pueda sacarlos. Acá ya no vemos que no hay nada. Realmente. A ver si puedo quitar el tornillo. En todo caso, también tendría que quitar la aguja. Ay, güey. La aguja también ya valió verga. El día de hoy nada más me falta ese pinche plástico miado. A ver, ahí ya lo boté. Oh, güey, todavía no salen. ¿Quién sabe con qué están? ¿Con qué están ensamblados? Pero bueno, si no, pues ya.
Vamos a ver si puedo ver cuántos son. No se alcanza a ver. Pero bueno, creo que va a ser una buena idea de lo que hay dentro. Sí, están muy cabronamente ensamblados, güey. O sea, neta. O sea, puedes tirar esta madre así de un pinche décimo piso y probablemente no le pase nada, güey. Últimos madrazos, muchachos, antes de irnos, para más placer. Duele el amor sin ti. Así cuando estés amputado y te rompan el corazón, chinga un disco duro y que ya no sirva. Ah, me dejaste, maldita. Eres una desgraciada. Ya no te quiero. Ah. El arte de amarte de Napa. No, aquí de hecho no tenía nada, o sea, aquí nomás tenía fotos y archivos personales, pero no, casi todo lo tengo en el, ya todo lo tengo en un respaldo chido. Duele el amor sin ti, duele hasta matar, duele el amor. Ay, güey. Nada más faltan los tentáculos y ya va a ser una violación. Era el último. Esto, aquí era el último. Aquí estaba el último. ¿Cómo se llama? El almacenamiento de Mu Paradise. Sí, aquí estaban. No hay nada. Murió. Muchachos, gracias por pasar a este stream más inútil de la vida. Probablemente más inútil que cocinar. Bueno, cocinar sirve de algo, al menos comes. Claro, hay que agarrar ritmo. Pues ya no pude quitar esta chingadera. Pero creo que esto es suficiente como para que ya no se pueda leer, ¿verdad? Igual aquí chingamos lo que era la. Aquí había una PCB. En resumen, aquí está. Ya no existe. Aquí están los lectores SATA y de corriente. Y esto era lo que hace que conecte aquí a los platos. Pues también ya inhabilitamos eso. Entonces yo espero que mis nudes ya no lleguen a nadie. No, muchachos, no se crean, no tengo nudes. Quiero nomás este último pin. ¿Le prendemos fuego? No, no manches. Va a oler bien culero si le prendes fuego a esta madre. Luego esos gases te han de matar a la verga, güey. Que fue por una mudanza. Híjole, oiga, así me lo. ¿Cómo se llama? Así me lo maltrataron. Deja esto, estos pines los voy a romper. Agárralos, ahí están. Órale, aquí ya está, los levanté. Así que no contraten servicios de mudanza, muchachos. Miren cómo tratan sus discos duros. ¡Chale! Pues muy bien, muchachos. Gracias. Ya tengo que relevantar todo este cagadero. Pero ya, inutilizamos este disco duro. No hay nudes en internet mía. Todo en orden. Y por último, un último putazo. Vámonos, muchachos, gracias. Cuídense y seguimos en Twitter. Bye bye. Morí. Bye.